gratis. Leticia y yo no estamos bien. Pues yo la noto igual de antipática que siempre. Ha ido a más, ya verás. Cariño, ¿me puedes acercar la sal? Uy, lo siento. El matrimonio requiere trabajar día a día. Por eso se nos da tan mal a los Borbones. Solo hace falta un poco de voluntad para hacer que una relación funcione. ¡Bienvenidos al curso! Consejos para un matrimonio feliz. Por Sofía y Juan Carlos Palito. Perdón, ¿vosotros un matrimonio feliz? A ver, Juan Carlos, ¿cuándo es el cumpleaños de Sofía? Pues el 2 de noviembre, lista. Juanito, ¿te acuerdas? Pues claro, coincide con el de Corina. ¡Oh! ¿Y eso te hace gracia? ¡Claro! Ese es el secreto de la felicidad. Solo hay un consejo para que un matrimonio funcione. Haced vidas separadas. Si no os veis, no discutís. Y si no discutís, no os divorciáis. ¿Y si solo hay un consejo, por qué pone que hay 375 diapositivas? Son las fotos de todas las cosas que podéis hacer para evitar estar en casa. Vamos para allá. Ir a cazar. Ir a cazar. Ir de campamentos. ¡Claro! Mientras tú vives la vida, tu mujer que se pudra. Machista. ¡Ay, ay, 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 ay! Que yo no soy una mosquita muerta, ¿eh? Que yo también he vivido la vida loca. Yo he apadrinado osos panda. Y tú, hijo, puedes hacer fiestas en yates. Y mientras tú puedes apadrinar otro oso panda, ¿eh? Puedes romperte huesos. Mientras estás en el hospital, no estás en casa. ¿O puedes? Sí, no me lo digas, apadrinar otro oso panda. Paso, el pelo me da alergia. Pues entonces apadrina un Seat Panda. ¿Ah? Puedes parar un golpe de estado. Papá, ¿me estás diciendo que no fue por amor a la democracia? ¿Paraste el golpe de estado para no estar esa noche con mamá? Es que la tía quería llevarme a la ópera. ¡Basta ya! ¡Estoy harta de esta familia! Al día menos pensado, le digo a mi secretario que me busque piso. A mis doncellas que me hagan las maletas, al mayordomo que me abra la puerta y al chofer que me lleve lejos de aquí. ¿Os creéis que no sabría vivir sola? ¿Qué os parece una foto de familia para celebrar que nos queremos? ¡Oh! ¡Sí! Sí, claro. Claro. Perfecto. Cariño. Uy, perdón. Es la costumbre.